¿Va por abajo o por arriba o qué? Vea todo el mundo viendo. Están a acampar. ¿Qué es eso? Y a vuelta y todo. Mike, ¿qué es eso? Decían precisamente porque están sorprendidos. Y es que si a usted le quedaba dudas, Ligia, si a ellos le quedaba dudas, a los amigos televidentes de que existen o no los ovnis, esta es la evidencia más clara. Muy cerca. Es momento de nuestro segmento Lo Inexplicable acá en TN 23, Axel, y lo hacemos así, dándole detalles de lo que está ocurriendo en San José, Costa Rica. Este video realmente ha llegado hace tan solo unos minutos a nuestra sala de redacción. Fue captado ayer en horas de la tarde y, por supuesto, ya los expertos están analizando si las imágenes pues son verídicas, de qué se podría tratar, especialmente en la zona de Costa Rica en donde se registró. Costa Rica. Sí, a mí no me queda duda, Ligia, definitivamente es uno de los videos más claros que podemos apreciar. Ya lo estaremos analizando con el experto en esta clase de temas, que es Ariel Rodríguez, porque sí, este es grabado con un celular y es el momento exacto del paso de este objeto no identificado, más conocido como OVNI. A continuación, Axel, es momento que nosotros y nuestros televidentes veamos una serie de avistamientos que son simplemente sorprendentes. Y fueron captados en distintas partes del mundo. Veámoslo. Arrancamos del otro lado del mundo, específicamente en Tailandia, donde un pasajero de un vuelo doméstico logró captar un objeto volador no identificado, el cual iba a una velocidad superior al avión. Las imágenes son simplemente sorprendentes, ya que el objeto con forma de esfera se logra ver a la perfección. Nos trasladamos a México, donde una persona logró captar estas imágenes que muestran lo que parece ser un objeto sumergido no identificado en las playas de Miramar, en Tampico, Tamaulipas. Se logra ver un brillo verde a la perfección a pesar de estar alejados. Florida se ha convertido en uno de los lugares con más avistamientos ovnis en los Estados Unidos. Esta vez, imágenes compartidas en redes sociales muestran un raro objeto captado con un telescopio. Según expertos, se trata de un ovni de plasma que se encontraba a una gran altura y emitía un brillo sorprendente. Finalizamos en el volcán Popocatépetl, en México, el cual se ha convertido en un lugar donde se registran avistamientos ovnis a menudo. Esta vez podemos ver un recopilatorio que muestra los objetos que sobrevuelan ese sector. Bueno, le hemos dado seguimiento también a lo más reciente, Ligia. Hablábamos de las audiencias donde senadores, el Congreso de los Estados Unidos, ya esto usted está dando pues y ventilando muchas cosas. De hecho, el miércoles pasado se dio a conocer esta audiencia. Y en esta audiencia, la senadora Nancy Mace, representante por el estado de Carolina del Sur, durante la segunda audiencia, donde ventiló el tema de los fenómenos anómalos no identificados, planteó una pregunta y fue esta. Ella lo que consultó es que si... La senadora Nancy Mace, representante por el estado de Carolina del Sur, durante la segunda audiencia donde se ventiló el tema de fenómenos anómalos no identificados, planteó la pregunta. ¿Existe en el Departamento de Defensa de Estados Unidos un programa de recuperación de naves extraterrestres? A Luis Elizondo, director de Departamento de la Defensa de Estados Unidos. Esta fue su respuesta. Una forma de disco, ¿dónde está? Okay. No se lo puedo decir. All right. Okay. Mr. Elizondo, you stated in your señor Elizondo, dice en su testimonio que tecnologías avanzadas no de nuestros gobiernos o ningún otro gobierno que han sido vistas en bases militares. Si estas tecnologías no es hecha por ningún gobierno, está intentando decir que han sido construidas por aliens o por alguna empresa.
Eso es exactamente por lo que estamos aquí. Pero, ¿estos son empresas privadas o inteligencias no humanas? Tal vez dos. No podría discutirlo, pero... ¿Ha leído sobre estas... esto tendrá que ser discutido de una manera privada porque he firmado algunos documentos y documentos que han tomado años en poder sido discutidos. El gobierno tiene programas secretos para poder recolectar naves alienígenas, ¿sí o no? Sí. ¿Algún contractor de los Estados Unidos tiene lo mismo? Me gustaría discutir eso en una... Impresionante, entonces, es así como las autoridades de Estados Unidos, de distintas instituciones, Axel, han afirmado que ellos tienen realmente evidencia. Estamos hablando de no solo estudios, sino audios, videos, en donde se demuestra que hay distinta presencia. Sin embargo, pues siguen prácticamente escondiendo este tipo de hechos. Nos vamos a comunicar en directo con Ariel Rodríguez, él es de Conexión Omni Guatemala. Ariel, como siempre, es un gusto que nos acompañes en esta ocasión desde Chicago, porque esto es algo reciente. Realmente, pero el llamado y también la necesidad de distintos funcionarios de Estados Unidos para que salga a la luz prácticamente todo lo que se sabe de estos fenómenos. Hola, ¿qué tal, amigos? Hola, Ligia. Hola, Axel. Amigos allá en el estudio y todos allá en casa, en Guatemala. Un abrazo desde acá. Sí, es un tema que está muy, muy, pero muy en boga ahora en las redes sociales y algunos medios de comunicación acá en Estados Unidos. Cabe mencionar, esto pues no está siendo muy divulgado por los medios de comunicación tradicionales. Esto me llama un poco la atención. Pero esta noticia que surge por ahí, que es algo que ya se sabía, o sea, es como un secreto a voces, pero no se había dado a conocer. Aquí hay varios puntos que llaman mucho la atención, y es que no es el gobierno de Estados Unidos específicamente o las agencias encargadas, como la NASA, como el Pentágono, quienes están divulgando esta información. Son ex agentes, esto hay que entenderlo, porque algunos ex trabajadores también, como el que estaba en representación de la NASA, es un ex trabajador de la NASA, quien estuvo de parte de la Marina, digamos, es un ex funcionario de la Marina, y Luis Elizondo, quien es ex funcionario también del gobierno, en una agencia que se dedicaba específicamente a la investigación y la difusión de estos fenómenos aéreos no identificados. Esto es curioso porque después de salir de acá, ellos empiezan a divulgar parte de la información que no es completa, sino hasta donde les es posible divulgar parte de esta información, que sabemos que mucha evidencia, muchas fotografías, ya lo decías tú, Ligia, hay fotografías, hay videos, hay testimonios, no solo de personas particulares, sino de militares que han tenido contacto visual con algunos fenómenos aéreos. Ahora, como les conocen, UAPs, pues es un tema que está muy, muy, pero muy candente ahora. Aquí hay mucho de qué hablar porque nos vamos a remontar hacia casi un año atrás. Si ustedes recordarán, estábamos hablando acerca de una noticia que surgió por ahí, que la NASA empezó a contactar a algunos sacerdotes para tener una idea de cómo dar a conocer la noticia en el caso de que los fenómenos aéreos no identificados fueran reales, o de conocerse a ciencia cierta si la vida extraterrestre era real o si habían alienígenas o no éramos los únicos en esta Tierra. La idea era cómo dar a conocer esta noticia al público, y pues ahora estamos viendo todo esto que surge. Me parece muy curioso este tema, muy, muy, muy interesante, porque al final de cuentas ya nos están diciendo la verdad. Nosotros veníamos hablando de esto desde hace muchos años, desde hace muchos años. Hay gente que ha estado investigando esto desde hace muchos años, y hasta ahora que el gobierno de Estados Unidos, por medio de la Cámara de Representantes, empiezan a tomar en cuenta
estos testimonios de exfuncionarios y empiezan a dar a conocer. Están desclasificando información. Ahora bien, Ariel, de hecho, tenemos una intervención de un periodista que estuvo en esa audiencia, que previo y después de la audiencia habló de un proyecto en poder del gobierno de los Estados Unidos denominado Constelación Inmaculada. Así que escuchemos esta expresión y luego vamos contigo. Compartidas en redes sociales. Después de la segunda audiencia en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre fenómenos anómalos no identificados, se ha hecho mención del supuesto proyecto en poder del gobierno estadounidense, denominado Constelación Inmaculada. A continuación, un extracto compartido por un medio local. Según las fuentes, el Pentágono está ocultando ilegalmente programas secretos sobre OVNIs al Congreso. Cuénteme más, señor. Un nuevo denunciante ha presentado un informe escrito que esta persona ha compartido con algunos miembros del Congreso y conmigo. Y el informe es bastante extraordinario. Dice que existe un programa de acceso especial no reconocido llamado Constelación Inmaculada, que es el programa principal, el lenguaje utilizado exactamente para lo que usted dijo, UAP, recuperación de accidentes, ingeniería inversa y aparentemente una base de datos muy grande de fotografías de alta calidad, videos infrarrojos, documentación aparentemente mucho más sofisticada de muchos más encuentros con UAP de los que se han publicado. Ahora bien, Ariel, observamos un platillo volador o un objeto no identificado en esta base de la NASA. Esto es lo que le consultaba, este proyecto que está en manos de los Estados Unidos. Sí, precisamente es este periodista quien lleva un documento, son varios documentos, son varias páginas, en donde hay casos desde 1973, me parece, hasta el 2023, por ahí más o menos. Es una infinidad de casos. Y yo creo que pues ahora, con toda la presión que se ha estado haciendo, de alguna forma u otra, en algún momento van a tener que develar toda esta información que ha sido oculta. Se habla acerca del proyecto Constelación Inmaculada, pero este es parte de varios proyectos que el gobierno de Estados Unidos tendrá, que no van a salir a la luz pública, que no se van a divulgar, porque definitivamente son secretos. Cuando hablamos de tecnología, es imperativo pensar que no van a divulgar esa información, porque de una u otra manera no les conviene. Creo que esta ha sido la base de toda la investigación que se tiene, porque se sabe que hay ingeniería inversa que se ha estado utilizando, y esta tecnología que van adquiriendo siempre es utilizada mayormente en la milicia de países quienes poseen esta información. Lo que se resalta mucho, Ariel, realmente es que lo que se está buscando por parte de los Estados Unidos y se está realizando esta investigación es porque tiene que ver con la seguridad nacional, ¿no? Exacto. Sí, creo que ellos van a tratar de resguardar todo esto y mantenerlo hasta el último momento de una forma secreta. Pero definitivamente creo que es algo que se está saliendo de las manos, por un lado, y por otro lado, puede ser que sea algo planeado para empezar a divulgar esta información. Se habló mucho hace algún tiempo acerca de el fenómeno este que se llama el cisne negro, que de una u otra manera cada cierto tiempo tiene que pasar algo que afecte a todo el mundo para cambiar el orden de las cosas. Y yo creo que, en cierto modo, este es el principio de eso que le llaman el cisne negro. Hay información que se está divulgando y esta información creo que va a cambiar el rumbo de la historia y nuestro conocimiento acerca de la humanidad, de nosotros mismos. Bueno, Ariel, definitivamente este tema nos da para una tercera etapa la próxima semana para seguir conociendo más sobre esas audiencias, esos fenómenos anómalos y sobre todo estos secretos de seguridad que se mantienen. Ariel Rodríguez, muchísimas gracias.
Feliz noche. Cuidado ahí por el tráfico en Chicago. Exacto, sí, ya está nevando y ese frío está muy, muy fuerte. Un abrazo. Muchísimas gracias, Ariel. Y aquí en Guatemala, pues lluvias en distintos puntos, pero lo importante es que usted conozca este tipo de situaciones y el próximo jueves vamos a estar abordando más de ello. Claro, porque recuerde, no estamos solos. No estamos solos, como siempre ha sido un gusto poderlos acompañar, es así como finalizamos esta emisión de TN23, pero lo invito a que continúe con nosotros porque ya están en el estudio Anticaría. Ahora ya estamos acompañados.